Bueno, creo que ahora somos segundos detrás de Don Fens, pero tenemos Alvestas casi al lado, así que el pelotón está súper junto y dependerá de estos días y de cómo evolucione la situación, lo que aclarará al final, pero la flota está muy compacta, muy pocas millas entre nosotros y mucho recorrido por hacer.